Un saludo cariñoso a todos los alumnos, profesores, directivos, padres apoderados en este inicio de año escolar 2018. Para nosotros como gobierno y como ministerio es muy importante, ya que realmente estamos iniciando un año de forma distinta como hace 4 años. Hoy día estamos dejando una educación con mejor infraestructura, desde pintar los colegios hasta mejoras integrales de los colegios, y básicamente en todo y en cada uno de los colegios de esta comuna de Paillaco se han hecho inversiones tremendas, ¿cierto?, de infraestructura y mejoramiento para entregar en condiciones de dignidad tanto a los alumnos como a los profesores. También decir que la reforma educacional, por supuesto, ha instalado procesos al interior de cada uno de nuestros colegios. Así, por ejemplo, la calidad de la educación. Hoy día podemos decir que estamos hablando de una calidad real, donde tenemos una política docente que, además de entregar capacitación gratuita a nuestros profesores, nos va a permitir, por supuesto, mejorar la calidad de los procesos que ocurren al interior, porque las universidades también, por ley, hoy día están obligadas a ser regulares, ¿cierto?, en cada una de las capacitaciones y también en todos los títulos que allí se entreguen. Por lo tanto, hay una regulación desde la sala cuna, la educación superior, y también decir que la gratuidad es un elemento que hoy día se habla de forma normal en cada uno de los estamentos de la sociedad, y eso también es la instalación de esta gran reforma que nos ha tocado construir en esta región de Los Ríos. Así que nos vamos contentos y deseando, por supuesto, al nuevo gobierno que les vaya bien, porque es importante que les vaya bien a todos y a cada uno de ellos, porque de esa manera les va a ir bien a nuestros niños y a nuestros jóvenes, que son los que deben estar al centro de cada una de la gestión de los seres adultos y de las personas, ¿cierto?, para que realmente este país progrese y se desarrolle. ¿Qué es lo que más da provecho o fruto dentro de su gestión en la región? Yo creo que es un sinnúmero, porque no es solamente un elemento. La reforma ha sido una reforma muy integral y también desafiante, ¿cierto?, y por eso nos ha permitido en una actividad muy dinámica desde el 2014, y también agradecer, ¿cierto?, a Dios la posibilidad de poder estar todos los días trabajando, porque no nos hemos enfermado, y eso es importante también, y hay que ser agradecida de aquello. De tal manera que nos ha permitido seguir cada uno de los procesos iniciados, y por supuesto hoy día nos vamos muy contentos porque creemos que hemos cumplido con la tarea enmendada desde el nivel central en el desarrollo de la región, en el trabajo que se ha hecho de la cercanía también con las personas. Yo creo que es una nota desde la perspectiva de esta Seremi, y por lo tanto nos vamos contentos tanto en el plano profesional como también personal. Estamos con el director Erwin Fonseca, de Escuela Proyecto de Futuro. Director, se inauguran salas con nombres emblemáticos. Además, se inaugura el año escolar de la región en la Escuela Proyecto de Futuro. Y por último, los 100 años que ya comenzaron ya con las actividades. Bueno, primero un saludo especial a cada una de las personas que están viendo, escuchando esta radio, ¿no es cierto? Las dos radios que nos acompañan. Gracias por ustedes por estar con nosotros. Sí, hoy día estamos inaugurando el año académico de la comuna. Y al mismo tiempo agradecer a las autoridades presentes, la señora Seremi, ¿no es cierto?, la alcaldesa, los concejales, los directores de cada una de las escuelas, tanto escuelas públicas como escuelas particulares, que hoy día estuvieron presentes, porque fue la inauguración del año académico de la comuna, pero estaban incluidas también las escuelas particulares, así que agradecer su presencia acá. Sí, pues estamos celebrando 100 años. La escuela nació con una pequeña casita, ¿no es cierto?, el año 1918. Son tantas generaciones de personas, tantos jóvenes, tantos profesores, tantas personas que se han comprometido con la formación de niños y niñas en esta comuna de Paillaco. El aporte de la escuela ha sido eso, formar personas, ciudadanos comprometidos, ¿no es cierto?, con la comunidad, comprometidos con el desarrollo sustentable de esta comunidad. Y aún tenemos desafíos, seguir formando a nuestros alumnos en valores, ¿no es cierto? Es importante que podamos tener toda la tecnología posible, pero necesitamos formar jóvenes con valores, con responsabilidad, con solidaridad, con compromiso al servicio también de nuestra comuna. Sí, hoy día inauguramos algunos espacios educativos. La escuela está haciendo un cambio importante en su metodología de aprendizaje, en su proceso de aprendizaje, y estos cambios, ¿no es cierto?, los requieren hoy día mejorar los espacios. Acuérdense que nosotros fuimos formados, somos profesores formados en el siglo XX,
para educar y formar alumnos del siglo XXI. Nosotros fuimos a la escuela y fue a la universidad del siglo XX y estamos ahora formando generaciones del siglo XXI. Entonces, para nosotros es un desafío. ¿Cómo hoy día, a pesar de actualizarlos y entregar una educación de calidad responsable a los alumnos de esta nueva generación? Y por supuesto que ellos son más tecnológicos, tienen una capacidad, son más rápidos, ¿no es cierto? Entonces, lo requieren también que podamos crear espacios donde podamos alumnos que sientan acogedores, sean curiosos, sean indagadores. Y por eso hoy día inauguramos una sala de multiuso, ¿no es cierto?, con una pizarra espectacular, una pizarra que es 3D, es touch, donde los alumnos pueden interactuar con la pizarra, casi interactuar con ella y ellos mismos guiando sus propios procesos de aprendizaje con un sonido adecuado, con un piso adecuado, con cortinas adecuadas, que sea una sala que los niños puedan ver y sentir, se puedan sentir que están en un proceso educativo distinto. También inauguramos una sala de informática con 41 computadores de última generación. Cada niño, cada joven va a tener su computador. También adquirimos, ¿no es cierto?, lo que puede decir 40 tablets para que los niños puedan tener para su sala. También contamos con el laboratorio móvil de computación. Hoy día la tecnología debe ser de punta y al servicio de nuestros alumnos. Y también inauguramos hoy día una biblioteca que ustedes la vieron, que tiene un espacio educativo, es una biblioteca acogedora, con color adecuado. Hicimos una inversión importante en la compra de libros. Queremos que los libros que el colegio pide para lectura personal, para lectura complementaria, la escuela los pueda disponer estos libros, no los papás tengan que andar sacando fotocopias, ¿no es cierto?, sino que de a poco estamos invirtiendo para que el 100% de los libros que el colegio pide como lectura obligatoria o complementaria, el colegio los pueda disponer. También sea una biblioteca que tenga recursos, tiene computadores que están conectados al sistema digital. Tiene un espacio precioso, ¿no? Un espacio lindo para los más pequeños, con color, acogedor, con sillas, tiene un piso adecuado, ¿no? Y también, bueno, estamos inaugurando el sistema de electrificación que era tan necesario para la escuela, que ya lo hemos terminado. Hemos hecho una inversión importante, 117 millones ahí. Hicimos también una inversión importante en el sistema de electrificación del gimnasio, que teníamos conflictos con él. También inauguramos los que se llaman las termopaneles, las ventanas para el frío, para el ruido, ¿no es cierto? Nuestros alumnos tienen que sentirse queridos y cómodos. No pueden pasar frío en la escuela, así que tenemos que cambiar gran parte de una de las galerías y de unos ventanales para que puedan ser los alumnos sentirse más abrigados, ¿no?, y también tengan menos ruido, ¿no? Estamos inaugurando un bicicletero que también está al servicio de los jóvenes, que muchos niños vienen en bicicleta, que tengan un lugar donde guardar su bicicleta, donde puedan repararla. Y también eso hace fomentar que la vida sana, la vida feliz, ¿no es cierto?, requiere también una responsabilidad con una sociedad sustentable que parte por la corporalidad, por la responsabilidad por lo físico, por la salud. Así que estamos muy contentos hoy día y agradecidos de todas las autoridades que hoy día nos acompañan. También la señora alcaldesa nos anunció que justamente hoy día en la mañana yo sabía que se juntaba el CORE regional para aprobar algunos proyectos de inversión. Nosotros estuvimos trabajando duro a fin de año, a principios de este año, ¿no es cierto?, para poder hacer para que se presentara un proyecto de renovación de la preescolar, ¿no es cierto?, como se llama, la básica inicial, donde está prekinder y kinder. Nosotros hoy día sentimos que hay se ha abierto harta inversión en lo que son los jardines infantiles, pero la gente llega a la escuela y la escuela necesitan hoy día una mayor inversión, así que se nos acaba de decir que se ha dado prioridad a un proyecto de 400 millones de pesos que se ha presentado para ser aprobado por el gobierno regional para la construcción, espero ya pronto, de lo que es el espacio de la preescolar, ¿no? Así que estamos felices por esta noticia y como dije, estos tres espacios educativos tienen nombre de tres exdirectores, ¿eh? Don Juan de Puyao, un director de 40 años y mucho compromiso en la escuela, ¿no es cierto?, que tuvo mucha innovación en su tiempo. También después don Mario Gómez, que también fue director de la escuela, que empezó todo el tema de la informática educativa. Hoy día el Laboratorio de Ciencia lleva su nombre, la sala del nuevo CRA, la biblioteca lleva el nombre de don Juan. Y también, ¿no es cierto?, estamos inaugurando una moderna sala de multiuso con el nombre de don Guido Filiu, que fue también nuestro director al cual yo antecedí. Así que felices, agradecidos. Creo que hoy día se cuenta con recursos, han habido recursos para la educación pública y para la educación de todos nuestros niños, y solamente se requiere una buena gestión. Y lo que yo estoy haciendo es gestionar los mejores recursos
el máximo recurso para una mejor calidad educativa de nuestros alumnos. Creo que le debemos a nuestros alumnos de Payaco la mejor educación, una buena calidad, y eso pasa también por tener salas adecuadas y espacios adecuados para que ellos puedan tener la mejor educación posible. Así que contento, feliz con lo que estamos logrando, con las noticias. Esta escuela todavía tiene su matrícula abierta, ¿no es cierto? Todavía hay papás que están llegando a matricular. Estamos siempre abiertos a recibir a los papás que quieran incorporarse a esta comunidad educativa. Siempre son bienvenidos a esta comunidad educativa. Bueno, sí, yo muy agradada de estar hoy día compartiendo con la comunidad educativa, no solamente de la Escuela Proyecto de Futuro, sino que también con los directores y representantes de toda la educación pública y también algunos invitados de escuelas particulares en la comuna de Payaco. Feliz de haber sido acompañada además por la Seremi y por nuestras autoridades, por nuestro cura párroco, por el presidente además del Consejo Pastores, el pastor Ramírez. Contenta porque hoy día se ha podido ver el trabajo que ha hecho el director de la Escuela Proyecto Futuro, se ha podido ver el trabajo mancomunado, el esfuerzo que ha hecho la comunidad educativa por poder entregar estas nuevas dependencias, como esta sala maravillosa de multimedia, una pantalla touch, que ahora ya vamos a ver cómo la podemos hacer llegar a los otros establecimientos educacionales, con esta cantidad de computadores también, nosotros ahora hay que mejorar la banda ancha y todo eso, pero yo me siento realmente contenta de ver cómo esta escuela emblemática, una de las escuelas más importantes que tiene el Payaco urbano, ha ido avanzando y ha ido creciendo. Creo que esto refleja también el trabajo que ha realizado la municipalidad, que hemos realizado desde el trabajo político que hacemos en la alcaldía, el consejo municipal y la dirección del DAEM, que estamos ya muy expertos en atraer recursos, la mayor cantidad de recursos, y que esos recursos sean bien utilizados para las áreas que llegan. Aquí hay que reconocer que el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet ha hecho un aporte realmente importante a la educación pública, no solamente con conseguir que la educación pública sea gratuita y que la educación en Chile sea gratuita y de calidad, sino que también ha permitido, ¿no es cierto?, que con estos recursos en todo Chile se mejoren escuelas, se equipen y se vayan arreglando cosas básicas y esenciales que necesitan los profesores y que necesitan los alumnos para su proceso de enseñanza-aprendizaje. Hay un gran desafío y con esto hago llegar también un saludo y un mensaje a la familia payaquina, que confía en la educación pública, que manda a sus niños, no solamente a las escuelas grandes, en Payaco, en Reumén, en Pichirropulli, sino que también a quienes confían en nuestras escuelas de los sectores rurales. Que tengan un buen año académico y que todos que Dios quiera nos cuide, nos bendiga, para que tengamos también un lindo año escolar y también un buen año en vida comunitaria y familiar. Estamos con la presidenta de la Comisión de Educación de la comuna de Payaco, la concejala Ruth Castillo Prieto, en esta gran inauguración de este año escolar 2018, concejala, y por supuesto, qué mejor que en este establecimiento, con reconocimientos especiales a ex directores, con inauguraciones de salas, y lo más importante también es que este establecimiento, este año 2018, cumple 100 años además. Sí, efectivamente, no muy contenta, primero como presidenta de la comisión del consejo, donde represento a todos los concejales, lamentable que no estén, pero hay uno parece, por lo tanto yo creo que es interesante venir a ver cómo ha crecido la escuela Proyecto Futuro y en sus 100 años. Yo les quiero contar que ha sido también un honor poder escuchar que cada inauguración que se hizo hoy día están quedando los exdirectores. Tuve el honor de trabajar con don Juan Ebullao muchos años como presidenta del Centro de Padres. Gracias a Dios se lograron muchas cosas ahí de lo que se contaba. Después estuve también con don Guido Filún, estuve también con don Mario Gómez. He trabajado con todo ello, como he seguido trabajando tanto con don Ervin Fonseca y todos los directores de la comuna. Tengo una muy buena relación. Contarles también vecinas y vecinos, apoderados, profesores, que hemos hecho una comisión donde hemos salido a los diferentes sectores. Son 13 colegios y los 13 colegios llevamos 11 colegios visitados. Entonces, yo cuando hablo de los establecimientos de la educación, me pongo contenta porque han ido creciendo día a día, aunque sea transformando lo que había, pero siempre sacándole un buen provecho. Y eso es bueno para nuestros niños, para nuestros profesores, para nuestros apoderados. Faltan cosas, eso no podemos hacer. Pero hoy día he quedado
súper contenta y quería, porque como les comenté anteriormente que había hecho una visita ya al establecimiento, quería yo que viniera la primera autoridad y viera lo que se había hecho en la Escuela Proyecto Futuro. Así que toda esta visita que se hizo en todos los lugares, creo que fue bueno poderlos ver y muchas personas lo vieron. Como hay una solicitud de nuestro director, don Ervin Fonseca, donde los pide una pasada de bicicleta, ciclovía una, pero a la vez también un disco pare, algo aquí en la mitad de la salida del colegio, porque es peligroso para los niños, y hacer un llamado también a los conductores, que no se olviden que en esa cuadra salen muchos niños, y no salen a cada rato, pero son generalmente en las horas pic cuando vienen entrando o se van. Entonces, hablaba con carabineros, ya he tenido la conversación con los encargados de que son en este caso don Raúl Morales, don Mario Barría, don Raúl Arias, con ellos, ¿cómo los pudiéramos hacer? Así que me queda solamente dar el paso con carabineros para poder ver. Yo ya lo conversé con el carabinero mientras estaba al lado con el teniente que está hoy día en la subcomisaría. El teniente Soto, don Cristian Soto, y me decía él que posiblemente lo que se pudiera colocar ahí son tachas. Entonces vamos a ver de dónde se pueden lograr los recursos, y quedé igual comprometida de ir a conversarlo un poco más con él en su oficina para ver si efectivamente podemos colocar las tachas. Así que son trabajos cada día que hay que ir solucionando, y siempre por el bienestar de nuestros niños. Así que agradecer a todos los exdirectores, los profesores o exprofesores, apoderados, alumnos y niños y niñas, por hoy día que se ha dado el año escolar 2018, que Dios los bendiga, que les vaya muy bien a todos. Igual a ustedes les deseo de todo corazón que les vaya muy bien. Muchas gracias. Parte fundamental dentro del desarrollo de la Escuela de Proyectos de Futuro es don Guido Filún, quien además hoy en este inicio de año escolar 2018 se le hace un gran reconocimiento a la sala multiuso, quien lleva su nombre, don Guido, sus palabras en torno a todo lo sucedido en esta jornada. Bueno, en realidad gratamente sorprendido, emocionado y destacando la iniciativa sin duda de la dirección del establecimiento, del profesorado y personal, porque es todo un gran equipo, ¿no es cierto? Hay profesionales que colaboran en la gestión de esta unidad educativa y que todos están involucrados como una sola persona en el trabajo, ¿no es cierto?, con los estudiantes del establecimiento. Decir que la gestión del director don Ervin Fonseca creo que ha sido, en el corto tiempo que él está en este establecimiento, ha sido extraordinariamente exitosa. Ya el año pasado tuve la oportunidad de asistir a la inauguración del laboratorio de inglés, que es un avance extraordinario para el quehacer del establecimiento y fundamentalmente en la asignatura inglés. Que la escuela le ha dado una relevancia y una importancia especial, porque esta unidad educativa tiene más horas de clase que un establecimiento común, porque el colegio en su plan de estudio así lo consideró hace algún tiempo. Entonces creo que apunta directamente a lo que se está buscando, a los objetivos, hay coincidencia en lo que se quiere y cómo se está trabajando. Y este año creo que la inauguración del año escolar aquí, la inauguración de estas salas, creo que marcan un hito extraordinariamente importante en la celebración de este centenario del establecimiento. Yo creo que nos dan un mensaje de lo que ha sido la dinámica del trabajo de esta unidad educativa. Hoy día nos han llenado de admiración, de sorpresa con el trabajo realizado. Y en lo personal, es un halago, ¿no es cierto?, para mí en lo personal, y yo creo que para cada uno de los directores que hoy, ex directores que hemos estado, reconocer a lo mejor el trabajo, el aporte que nosotros hicimos en el establecimiento, que fue un grano de arena para lo que significa todo en el transcurso de estos largos años. Agradecer al director infinitamente, como a su equipo docente, a su equipo de profesionales y personal,
a los padres apoderados y a nuestros alumnos, a nuestros niños, que para ellos es todo nuestra, ha sido todo nuestro esfuerzo, nuestro quehacer, concentrar nuestra atención para entregar este beneficio a la educación lo más completo posible.